Bueno, pues como habéis visto, yo creo que el partido tuvo dos partes claramente diferenciadas. En el primer cuarto, sin estar del todo bien, por lo menos fuimos capaces de jugar con cierto orden, fallones y meter acciones cómodas. Pero el segundo cuarto yo creo que fue un desastre desde el punto de vista ofensivo. No fuimos nosotros, estuvimos súper precipitados, fuera de orden, totalmente fuera de orden, tomando demasiadas decisiones individuales precipitadas. Y yo creo que eso hizo que la ventaja de Bilbao fuera la que fue al descanso. En el descanso hablamos de esto precisamente que os estoy diciendo, de ser nosotros, de jugar a lo que sabemos jugar. Y yo creo que lo conseguimos, ¿no? Hablamos de ir poco a poco, pero bueno, enseguida fuimos capaces de recortar muchísimo la ventaja de Bilbao. Yo creo que con buen juego y con acierto también puntual. Y luego el último cuarto, pues el partido entró en una fase de intercambio. Cuando tuvimos 5 puntos de ventaja, la verdad que tuvimos 3 acciones muy cómodas para casi romper el partido, 3 triples que no metimos. Sin embargo, Bilbao respondió pues, con el triple increíble que metió Mumbrú y el otro de Herbel. En la siguiente acción tenemos 4 tiros para empatar, uno de Herrado, uno de Arteen y 2 triples. No fuimos capaces. Y la última jugada, bueno, pues en otras ocasiones nos ha salido Cruz y esta vez no salió cara. ¿Preguntas? ¿Qué habláis de cambiar en el descanso exactamente? Eso, de ser nosotros, de jugar a lo que sabemos jugar, de pasarnos el balón, de no romper las situaciones, de buscar las ventajas, de hacer trabajar al rival, de no precipitarnos, ¿no? Porque yo creo que en ese segundo cuarto estuvimos totalmente fuera de orden, incluso en ocasiones que nos chocábamos, ¿no? Que parecía un partido parecía un equipo de pretemporada, que no tuviera las cosas trabajadas, ¿no? Creo que también con el mérito que hay que darle a Bilbao por la defensa que nos hizo en este momento, pero yo creo que después en la segunda parte fuimos capaces de, pese a esa defensa de Bilbao, de encontrar, bueno, pues las ventajas, ¿no? Bueno, pues Alberto, lógicamente, con esas dos canastas increíbles que mete, pues yo creo que nos da energía. También hace que el pabellón se vuelque enormemente en el partido. Y para muchos a lo mejor quedan los 2 triples de Alberto, pero para mí queda más la recuperación y las tres asistencias que, por ejemplo, dio generando para los compañeros. Estuvo francamente bien. Sí, objetivo conseguido matemáticamente. Yo creo que hay que ponerlo muy en valor, ¿no? Porque en lugar de mirarnos a nosotros por una vez, vamos a mirar qué proyectos, qué ciudades están debajo de nosotros peleando por seguir en la Liga Endesa. Posiblemente estemos asistiendo a, de los últimos años, la liga más dura, más competida, ¿no? Si miramos qué equipos, qué proyectos, ¿no? Que los conocéis igual que yo, están peleando por mantener la categoría, ¿no? ¿Qué ciudades, ¿no? Bilbao, Zaragoza, Sevilla, qué presupuestos, qué jugadores, porque hay que echar un vistazo a cuántos jugadores tienen experiencia en NBA, Euroliga, etcétera, que están ahí. Entonces, eso es lo que pone todavía más en valor el haber conseguido la salvación matemática, ¿no? Yo creo que muchísimos proyectos pagarían por estar en nuestra posición, ¿no? Yo creo que tiene mucho mérito, ¿no? Y conforme pasan los años, yo creo que tenemos que valorarlo que seguro que lo valoramos, ¿no? En su justa medida, porque es una liga muy, muy, muy difícil. Y ya te digo, yo creo que solo hay que mirar quiénes están en esa pelea, qué presupuestos están en esa pelea, qué jugadores están en esa pelea, qué ciudades están en esa pelea, ¿no? Y ahí en medio está Obradoiro y Santiago de Compostela. Pues si no hay más preguntas.